Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la segunda competencia del programa. Es un claiming de 20 mil dólares para yeguas de 3 y más años de edad, distancia y medio furlones o 1,500 metros en grama. Ya tenemos un ganador en la tarde, una ganadora, Sharon, la número uno, la pupila de Michael Tollinson con José Luis Ortiz, quien reapareció victoriosamente con esta número uno, Sharon, de manera fácil y galopando. Vamos a ver qué sucede en esta segunda de hoy. Participan las nueve inscritas en esta competencia. Se juega el primer pick four de la tarde con más de 110 mil dólares apostados. Ahí va la número cuatro, Son of Tara, la gran favorita de la prueba. Y lo va a hacer ahora la número nueve, Divine Caroline. Es la última que falta por cuadrar. El juez atento, segundos apenas. Está entrando Divine Caroline. ¡Atención! Arr... Arrancan las competidoras de la segunda competencia del programa hoy aquí en Wall Street Park Championship Meet. Se quedó en el último lugar Miss Violet. Viene rápidamente por la parte interior Dudicius con la número dos, Fancy Kirin A tratar de pelear la primera colocación. En el tercero viene apareciendo Bay Legacy. Al cuarto por la parte externa se viene aproximando Divine Caroline. Luego trata de meterse en la pelea Sun of Tara junto a la número 7, Passionate Girl. Luego trata de mejorar por la parte central de la cancha Extravagant Baby. Junto a la número 5, Miss Violet. Y dejó a la número 8, Lilith Irish Dancer. En la última colocación. Fancy Kirin con José Lescano. Toma el primer lugar y saca un cuerpo sobre Dudicius que está en el segundo. En el tercero, Divine Caroline. Al cuarto por la parte. Parte exterior de la cancha aparece Passionate Edgar junto a la número 4 Son Oftara. Luego trata de mejorar por la parte interior de la cancha Miss Violet junto a la número 3 Extravagant Baby dejando los últimos puestos a By Legacy y la número 8 Lilith Aris Dancer. 23-1. Parcial violento de competencia. Fansin Kirin está en punta. Tres cuartos de cuerpo sobre la número 9. Divine Caroline, que la va a buscar por la parte externa. Se quedó en el tercero Dudicius. Al cuarto por fuera. Mejora Passionate Edgar junto a la número 4, Son que viene tratando de buscar un pase. Desde el fondo mejora Extravagant Baby. Junto a la número 8. Eh, Liris Aris Is Dancer, más atrás el 5, que no encuentra pase Miss Violet, y se acerca también al lote Bailegas y cuando vienen al giro de la última curva Fancy, Kirin, se le vienen encima, la número 9 Divan Inquerola, allá viene Son of tara por fuera Son of Tara, con Lionel Reyes Ramos viene a buscar la competencia, ahora busca un pase la número 5, Son of tara pasa a dominar y Estravagan Baby viene duro por la parte externa Son of Tara, con Lionel Reyes Ramos y su izquierda está en punta, saca un cuerpo y no puede perder, la pupila de Francisco D'Angelo, la número 4, ganó Son of tara, número 4, segundo Miss Violet tercero para y cuarto Estravagan Baby y quinto para Lilith Irish Dancer.